La verdad es que creo que esto obedece ya más a una pataleta, les parece ya más un capricho. Nosotros en su momento, cuando la SEGAI emitió una determinación, entregamos al módulo de transparencia del ayuntamiento, que es el responsable, el listado de juntas, de los nombres de las personas de juntas de mejoras. Y hoy por hoy reitero, domicilio, teléfono o cualquier dato que pueda ser o vulnerables a los integrantes de junta de mejoras, yo no lo voy a entregar. La gente confió en mí, yo tengo la obligación de proteger sus datos personales y a menos que haya una ley diferente a las que ya existen, entonces se podrá hacer del conocimiento de las personas.